Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Cabildo del Partido Socialista. Muy buenos días, doña Isabel, bienvenida. Buenos días. ¿Cuál es el balance que hace usted del tijeretazo? Porque ayer se aplicó aceite de ricino por toda España con los recortes del señor Mariano Rajoy, donde su punto de mira vuelve a ser otra vez los empleados públicos, la subida del IVA, que decía que no iba a subir el IVA, además de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas medidas. Sí, yo la valoro negativamente, sobre todo porque son medidas que no van a aumentar la productividad de este país, todo lo contrario. Creo que hay medidas especialmente escandalosas que tienen que ver con aminorar el consumo también, porque la gente, si le aplicas un IVA, va a gastar menos. Si a los desempleados, que yo creo que es la medida más estrepitosa que marca, que es que para que sean políticas activas le va a aminorar a los desempleados una cantidad de dinero a partir del sexto mes, ¿no? Eso que cerca de un 50%, porque ya había una minoración a partir del sexto mes. Ahora incremento 10%, con lo que supone un 50% de lo que en realidad cobra un desempleado, que por otro lado es algo que ha cotizado, el empleado cotiza para cuando esté desempleado, por lo tanto no me quites nada que es mío. Y creo que en líneas generales, ya lo dice la Confederación del sector del turismo, que va a dañar especialmente en este país el sector turístico. La paga de Navidad que le retiran a los empleados públicos supone también un incremento en el consumo. Esa paga en fecha navideña, que al recortar va a suponer también un decrecimiento de lo que es el consumo en Navidad. Y eso va a significar que mucha gente se pueda quedar en el paro también, porque estamos hablando de que a los que tienen poder adquisitivo les restas poder adquisitivo, con lo que el consumo va a ser disminuido. Lo ha dicho también la Confederación del Comercio, de que son medidas que van a generar más desempleo, no son medidas que van a ayudar. Hay medidas ideológicas, claramente. El señor Rajoy justificar la bajada del desempleo como medida incentivadora para para que el desempleado busque empleo, es como decirle parásito que está viviendo del cuento y échate a trabajar, por eso te recorto, cuando eso es, vamos, es una ideología clara del Partido Popular, que cree que bueno, que el desempleado está desempleado porque quiere estarlo, cuando en el mercado no hay trabajo. En tema de la dependencia, doña Isabel, se baja el 15% la paga, se prima los cuidados profesionales sobre los familiares, las notas que yo tengo, y el gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la dependencia también. Es que es increíble cómo se está aplicando. Además, el propio secretario de Estado decía que era una paguilla que recibían las mujeres por atender a las personas mayores. Estamos hablando de personas muchas veces encamadas, que necesitan de servicios especializados, que no hay una infraestructura que recoja a estas personas. No hay plazas de residencia para personas mayores que están encamadas, que tienen un Alzheimer alto ya en su última fase. Por lo tanto, son las mujeres generalmente las que ocupan ese puesto. Y para ello se les estaba compensando para el cuidado de sus hijos, de sus personas mayores, con 400 y pico euros. Si ahora lo recortas, tú me quieres decir a mí qué infraestructura vas a poner a cambio. Porque entre otras cosas, el darle la ayuda a familiar por atenderlo te ahorra dinero. Porque una plaza para una persona con Alzheimer avanzado cuesta muchísimo más de lo que se le paga a una cuidadora, que generalmente son mujeres las que están cuidando a sus padres o a sus madres y que ya están que necesitan unos servicios especializados. Con lo que tampoco ahí lo que hace es cortar por lo sano aquellas personas que lo están pasando especialmente mal, y aquellas mujeres que han, porque no es fácil cuidar a una persona mayor, de dejar tu vida profesional, tu vida personal, dejar vacaciones incluso, porque una persona mayor cuando ya está en un alto grado de dependencia requiere unos cuidados muy específicos y muy especiales y una continua dedicación, y las mujeres han soportado eso. Para que el secretario de Estado, con esa desparpajo que le caracteriza, diga que es una paguilla y que se le van a recortar esas paguillas, que hay fraude. Oiga, perdone, no hay fraude. Algunas personas pueden defraudar, vigílelas y contrólelas, pero en general son las mujeres las que están afrontando esos cuidados, cuando es la propia sociedad la que tiene que darle respuesta a esas mujeres y a esas personas mayores. Ayer también se celebró, doña Isabel, los 100 años de gobierno de los cabildos.
ayer 11 de julio de 1912, ¿son necesarios los cabildos y si no se solapan competencias con otras administraciones? Yo creo que son más necesarios que nunca, ¿no? Yo soy municipalista y creo en el municipalismo, pero también he conocido el cabildo y cuál es la tarea del cabildo como unidad integral, el gobierno integral de una isla. Además, tiene esa visión integral que no es de un municipio en concreto que puede ser bastante endogámica, ¿no? Sino que tiene una visión de isla. Hombre, las calificaciones territoriales, el diseño del territorial de la isla, es más, yo creo que es el cabildo es el que vela por esa integración de isla. Creo que es necesario. Hombre, necesitamos más transferencias, ¿no? Y que no se solapen ciertos servicios que se dan en medioambientales, por ejemplo, ¿no? Cuando el gobierno de Canarias diseña una cosa, los cabildos tienen otra, se entrecruzan muchas actuaciones y creo que sí que hay que delimitar, francamente, las competencias de unos organismos y de otros, ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma, para que también optimicemos los recursos. Pero está claro que el cabildo es un eje vertebrador de la isla, es el liderazgo de esa isla que tiene que ser compensado por una comunidad autónoma que vire por el archipiélago, pero que sí que da esa visión integral de todos los municipios, ¿no? Porque si no, cada uno tiraría por su sardina y aquí haría, el mejor postor haría lo que le diera la gana en el territorio. Yo creo que el cabildo garantiza que el territorio se sostenga, ¿no? Ya el tema de las ONG han resuelto todo el tema de las subvenciones y sobre todo Canarias es la segunda comunidad autónoma, según mi nota, con mayor número de denuncias de violencia de género. Bueno, esta semana parece ser que también el episodio ha sido en vecindario un caso de violencia de género, aunque todavía está en secreto de sumario. Sí, sí, está en secreto de sumario y todo hace pensar tener cautela, pero claramente, y viendo la visión, es violencia de género aplicada a un menor para dañar a su mujer, ¿no? En este caso, por todos los indicios que nos hacen medios de comunicación, nos han relatado, ¿no? Desde luego, las organizaciones no gubernamentales en estos momentos están sin cobrar lo que son las subvenciones que vienen destinadas a violencia de género. Mujeres, el dispositivo de emergencia de mujeres agredidas, las casas de acogida, los pisos tutelados, todo lo llevan las organizaciones no gubernamentales y no han cobrado todavía, que tenían que haber cobrado desde diciembre del año pasado. El consejero del Cabildo se comprometió con nosotros en el último pleno del Cabildo que iba a llevar al Consejo de Gobierno el día 9 de julio las ayudas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la violencia de género. ¿Qué consejero y no lo llevó? ¿Se refiere usted? Don Francisco Santana. Incumpliendo su palabra de manera torticera, porque no se entiende que a estas alturas del año no se hayan dado ya esos dineros a esas mujeres, a esas organizaciones de mujeres, pues es incomprensible. ¿Cómo no se llevaron? Nosotros desde luego vamos a tener una actitud bastante reactiva para que se firme de una vez los convenios con las organizaciones de mujeres, se den las ayudas y que puedan seguir actuando. Date cuenta que hay municipios que han cerrado sus oficinas de mujer víctimas de violencia de género y esas señoras han sido trasladadas a las organizaciones que están trabajando la violencia de género, con lo que todavía tienen más saturación de trabajo. Son técnicos y técnicas que vienen sin cobrar desde hace 7 meses y que lo que las mantiene ahí es la responsabilidad que tienen social con el hecho contra la violencia de género, pero desde luego hay unos límites que ya no pueden aguantar y están muy desesperadas. Vamos a tener una actitud bastante reactiva, como te digo, porque no es de recibo que este cabildo que tenga tanta insensibilidad con lo que son las políticas contra la violencia de género de esta isla. Se han cerrado municipios como Santa Brígida, Tejeda, Artenara, Valle Seco, casualmente todos del Partido Popular. Las Palmas ha minorado su 50% de lo que son la violencia de género. Telde ha minorado un 50% de lo que son las políticas contra la violencia de género. San Mateo, que no siendo del Partido Popular, sí que tiene bastantes connotaciones con el Partido Popular, también han cerrado. Es decir, y todos los demás ayuntamientos han aguantado el tirón de no tener todavía los dineros, pero ya en el último pleno se aprobó los ayuntamientos. Sin embargo, no, se dejaron atrás las ONG cuando las ONG eran prioritarias en el sentido de que un ayuntamiento puede aguantar el tirón de pagar nóminas adelantadas, pero una organización no gubernamental no tiene ese dinero, tiene que recibirlo primero para luego darlo. Y eso no se ha hecho. Creo que demuestra la escasa sensibilidad que tiene el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria con este tema que desde el principio le ha hecho asco. Y lo mismo, doña Isabel, con la política de mayores. ¿Cómo está el tema de la presencia de Mogán o Artenara, no sé? Sí, mira, el año pasado sobre un remanente
en el Instituto Sociosanitario de 6 millones de euros, 6.300.000 euros. Entre ellos había 1.5 millones solo dedicados a plazas para personas mayores, del Plan Canario de Atención a las Personas Mayores Dependientes. Eso se dejó sin gastar, habiendo 3.000 personas en las listas de espera. Sin gastar. Hay residencias que venían presupuestadas, como es el caso de Mogán, con 391.000 euros del año pasado, que no se pusieron en marcha. Y este año, a fecha de julio, no se ha puesto en marcha. No puede decir que en un año no haya gestionado lo suficiente el Cabildo para poner en marcha esa residencia. Nosotros hemos presentado una moción a la Comisión de Pleno, pues para que se ponga de inmediatez en marcha, porque no entendemos con la demanda que hay de plazas que todavía no se haya puesto en marcha una residencia como la de Mogán, que es una residencia de día y que está ahí presupuestada, y no es por falta de dinero, es por falta de gestión o falta de sensibilidad con el tema. Y desde luego son insuficientes las plazas que están, pero no es de recibo que ciertas partes de la residencia del Pino se hayan dejado de rellenar esas plazas el año pasado. Cerca de 50 plazas han estado durante todo el año sin rellenar, a pesar de haber habido una lista de espera de más de 3.000 personas. Todo ese tema del tema de mayores es un nicho de empleo, supongo yo. Por supuesto. Porque cuando el Gobierno de Canarias dice destina 8,5 millones de euros a la promoción, por ejemplo, de autoempleo emprendedor, es una cosa, pero todo el tema de mayores, todas las personas que se forman a través de cursos de servicio de empleo o otras entidades, también deben... Sí, son los empleos blancos que le llamamos, ¿no? Lo que tiene que ver con los cuidados a terceras personas, cuidados a personas mayores, dependientes, o cuidados a personas con discapacidad. Son una fuente de empleo, van a ser una fuente de empleo en el futuro, bien a través de iniciativa privada, bien a través de iniciativa pública, bien a través de iniciativas mixtas, y no es de recibo que no se invierta en este tema, sobre todo porque hay un compromiso de la sociedad en general con una ley que se llama la Ley de la Dependencia, que tiene que ver con todo el cuidado de las personas mayores que para eso en su día trabajaron y necesitan tener una tercera edad que es dependiente en condiciones dignas. Y en este momento, pues, el recorte de ese 15% de la ley de dependencia, pero que hay que sumar también el recorte del plan concertado de prestaciones básicas, que tiene que ver con la ayuda a domicilio en los municipios, que ya ahí se había recortado pues también, ahí, sí. Con lo que los ayuntamientos, a las trabajadoras y a los trabajadores que tienen de ayuda a domicilio, van a tener que recortar. Son los que... Doña Isabel, con el empleo femenino. Porque el tema de la dependencia, todos son cuidadoras, o sea, ya sea un familiar, pero son siempre mujeres las que se hacen cargo de no solamente mayores, sino también menores. Sí, menores sí, sí. Mira, el empleo femenino, todo lo que de ámbito público, todo en estos momentos, todo lo que se está recortando al funcionario, al personal laboral, de las diferentes administraciones, el 70% son mujeres. Por lo tanto, son mujeres que se van a ir al desempleo. Es decir, que aquí hay una perspectiva de género también terrorífica. Educadoras, sanitarias, todas. Entonces hay una volvemos, doña Isabel, a la etapa franquista, o sea, la mujer en casa, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, que parece ser que está más en Madrid que en su comunidad autónoma. ¿Por dónde cobra? ¿Cómo cobra 4 o 5 sueldos? Sí, y resulta que, también ha quitado determinadas prestaciones, determinadas pagas que cobraban las viudas en su comunidad autónoma. Efectivamente. Es que hay una ideología terrorífica que subyace a todo este mare magnum de recortes, que es que la mujer vuelva al papel tradicional, deje los puestos de trabajo a los hombres, los escasos puestos de trabajo que hay a los hombres, y que haya un retorno a lo tradicional, que renuncian a su carrera profesional y su vida personal por el cuidado y la atención de otras personas, ¿no? Se reduce, se quita el empleo público, con lo que muchísimas mujeres abandonan el empleo público existente. Como te digo, más del 70% son mujeres las que ocupan el sector público, y además se recortan las prestaciones para ayuda a terceros, es decir, sí, que una persona pueda disponer de 500 euros para que otra persona pueda cuidar a su persona mayor. Generalmente suelen ser también mujeres, porque se reduce esa prestación. ¿Y eso qué quiere decir? Que las mujeres se le está abocando nuevamente a esa vida tradicional de la que el Partido Popular concibe, que son las mujeres, ¿no? Para lo que sirven las mujeres. También es pura ideología. Es pura ideología. No
Entonces, si a ello le sumas el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que le recorta la ley de igualdad, que en estos momentos se la han pasado por el forro, sencillamente, incluso la reforma laboral, que ya era dura, ayer con los recortes del señor Rajoy, dice que las bonificaciones no se van a dar, es decir, que ya era dura la reforma, pues ahora las bonificaciones para mujeres víctimas de violencia de género, que ellos hacían esa distinción rara de mujeres víctimas de violencia doméstica y mujeres víctimas de violencia de género, como si fuera algo que no sé, fuera diferente. Okay. Pero quita las bonificaciones expresamente de lo que son la reforma laboral, con lo que la reforma, eso es un desastre total y absoluto que no genera ni empleo ninguno. Este martes se ha producido el cese de a petición propia del director del Servicio Nacional de Empleo, Manuel León, y hoy ha sido ya publicado el nombramiento de la directora del Servicio Nacional de Empleo, Dominica Fernández, para el Servicio Canario de Empleo. Tremenda tarea va a tener, pues la tenemos en pantalla, doña Dominica Fernández como directora del Servicio Canario de Empleo, porque también el gobierno de Mariano Rajoy también se ha metido con el tema de las prestaciones también de desempleo. O sea, el gobierno de Canarias, a su vez, a través de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, va a tener... Va a tener muy difícil. Muy difícil. La verdad que no le arriendo la ganancia, como que se dice, ¿no? Porque en estos momentos una consejería como la de empleo, pues cuando generalmente todo viene del gobierno del Estado, trasladado a las comunidades autónomas, y en una comunidad como esta, que 53% de los jóvenes están al paro y el 33% de las personas en general están al paro, pues tú me dirás a mí, si a ello le suma ese recorte en prestaciones, si encima tiene una medida del señor Rajoy que dice vamos a aminorar la administración local y vamos a recortar en la administración local, que son los entes más cercanos a los problemas de los ciudadanos. Ahí están las ayudas de emergencia social, ahí están pues en un momento determinado sacar a alguien del paro porque lo está pasando especialmente mal para que arregle los jardines. Es decir, que la administración local es la más cercana a los problemas de los ciudadanos y encima recortas ahí. Si encima, pues yo creo que el panorama no es nada halagüeño para Dominica Fernández, que va a tener con muchísimo menos dinero, porque hay una reducción drástica de lo que son los dineros para políticas activas de empleo del gobierno central al gobierno de la comunidad autónoma. No han tenido para nada en cuenta que esta comunidad autónoma está soportando tasas de paro por encima de la media española. Y bueno, lo va a tener especialmente difícil. Ya tendrán que salir los convenios con carácter inmediato con los ayuntamientos. El Cabildo de Gran Canaria este año no tiene convenio porque, entre otras cosas, no hay dinero del gobierno de España, pero el señor Matías Campos, que tiene una cantidad importante de dinero en el capítulo 1 para contratar personas que estén desempleadas, no lo ha utilizado ni piensa utilizarlo. Entonces, pues, uno se pregunta, bueno, ¿para qué colocaste ese dinero en los presupuestos si no lo piensas ni utilizar? Es dramático, porque este señor tiene 1,5 millones de euros que podría contratar. Nosotros sacamos, en el anterior gobierno, sacamos un plan de choque para la construcción, sacamos un plan de choque para la ayuda del tomate en la aldea, por ejemplo, o el Gran Canaria por el empleo de su gente, que de lo que se trataba era de, con los ayuntamientos y en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, sacar a las personas que más dificultades tenía. Otro tema también importante, doña Isabel, con el tema de los recortes también, que se han metido con los empleados públicos, porque también María Dolores de Cospedal hablaba de que sobran funcionarios, de qué tal, de qué cual. Sí, ellos han tratado, hay una campaña orquestada previa a estos recortes para desprestigiar todo lo que es lo público, y para desprestigiar el sector público a los funcionarios. Y en ese sentido, esa campaña ha dado sus frutos, porque ahora casi mucha gente dice, pues que sí, que se aprieten las pilas, que aquí estamos pasándolo todo mal y el funcionario también se tiene que apretar las pilas. Y creo que no es real, porque en la función pública no todo el mundo cobra 2.000 euros. Hay personas que son, sobre todo personal laboral, mucho personal laboral que está sobre los 900 euros, que ya les han descontado por la comunidad autónoma hace poquito, les descontó, pues si a una persona que cobrara 1.000 euros, les descontó 250 euros, con lo que está ahora en 900 euros. Si ahora ese recorte también supone un 15% más la paga, el incentivo de la paga de Navidad, pues supone que el poder adquisitivo de muchas personas que trabajan en la administración pública, que no cobran 2.000 euros, que cobran 900 euros, que tienen personas a cargo y una familia a cargo, van a sufrir verdaderos recortes. Y eso va a suponer
que entre otras cosas el poder adquisitivo baje y se consuma menos, con lo que el desempleo aumenta. Y creo que es un flaco error. Estas medidas no son incentivos para que se consuma, para que los comercios vendan, para que las empresas empiezan a producir. Todo lo contrario, van a suponer un receso todavía mayor en el último tiempo, y lo veremos. Desgraciadamente lo veremos. En política de empleo, entonces, el Cabildo no está haciendo nada. Absolutamente nada. ¿Teniendo dinero? Tiene 1,5 millones de euros para contratar, y de hecho los técnicos con los que yo he hablado han dicho, bueno, nosotros incluso le hemos puesto encima de la mesa, los técnicos, los funcionarios, proyectos para que pueda emprender acciones. Y nada, este señor es un cero absoluto a la izquierda, porque no vale nada, no ha hecho nada, está todo parado. El Cabildo, que era un motor en la última etapa de empleo, está bajo mínimo, el personal desmotivado, porque ven que no sacan nada. Y el consejero en Belén con los pastores, además, poco implicado en los problemas de la gente, poco implicado en que hay verdaderos lastres en muchísimos municipios que requieren de la colaboración con los servicios sociales para poder sacar a las personas que están pasándolo especialmente mal. Eso lo puede hacer, ya te digo, tiene 1,5 millones de euros, que significan que pueden contratar a gente de servicios que venga de los servicios sociales, y no lo hace sencillamente porque no le da la gana. Y eso hay que explicarlo y hay que decirlo, que la diferencia entre antes y ahora, y mucha gente lo sabe porque ha salido un convenio con los cabildos, es bestial. Otro tema también importante es el tema del machismo. ¿Realmente hay más machismo que antes, y realmente qué hacen los movimientos feministas por esto, doña Isabel? Mira, los movimientos feministas están en la calle de hace muchos, muchos años, y yo creo que sí que se ha avanzado, desde luego, pero lo que nos tememos, las que somos feministas, es que haya un retroceso. Que a propósito de los recortes de igualdad, igualdad sea el primero en caer. Y ha sido así por parte del Gobierno de la Nación y todo aquello donde gobierna el Partido Popular. Igualdad se le ha dado un buen tijeretazo para intentar que no salga. ¿Eso qué va a ser? Pues que campañas de sensibilización que salen en la prensa, donde a la ciudadanía en general se les estimula para que vean la igualdad de oportunidades, no la vean así. Y mucha gente ha pensado que las políticas de igualdad en un periodo como este de crisis son como gastos superfluos, ¿no? Como un algo que no nos lo podemos permitir. Y nada más lejos de la realidad, la principal forma de desigualdad es la violencia contra las mujeres. Las campañas contra la violencia de género se han paralizado todas a nivel público. Se han paralizado las que han habido. Son cara al 25 de noviembre contra la violencia de género, pero en todo el año aparece ninguna campaña por parte del Gobierno de la Nación, que es quien tiene que llevar esas campañas a nivel nacional. Como la DGT, que hace las campañas en favor de que no hayan accidentes. Pues las campañas también en favor de que no haya violencia de género y que haya una especial sensibilización de la ciudadanía hacia ese problema tiene que salir desde el Gobierno de la Nación. Eso está totalmente paralizado. Y en todo caso dijeron, bueno, vamos a coger lo que ya tenemos y lo vamos a lanzar. Pero el caso es que no han lanzado nada. Nada de nada. Entonces, en ese sentido, creo que se está viendo, ¿no? Que, por ejemplo, en Canarias, que es una de las comunidades autónomas que decías antes tú, donde más se denuncia el tema de la violencia de género, también es verdad, porque ha habido unas campañas de sensibilización para que la ciudadanía en general denuncie los casos. Pero lo que no puede ser es abandonar esto, porque al final todo vuelve al ámbito doméstico. Y estos son asuntos domésticos donde se tiene que resolver y que nadie se entere. Y eso es especialmente grave, ¿no? Sobre todo para la violencia de género y sobre todo para las formas de desigualdad que siempre han existido ahí. Que es que desde los colegios se tiene que enseñar y la igualdad. Trabajar en eso. En igualdad de oportunidades. Otro tema bastante espinoso de la semana pasada fue el tema de la ministra de Empleo, Fátima Báez, creo que se llama, Báñez. A la que nadie conoce. Sí, ahora se la conoce como Fátima Gates, que según dijo el señor Balcaba en el último congreso del PSOE en Andalucía, que no la va a salvar ni la Virgen del Rocío con la filtración de los datos del ERE a un periódico de tal envergadura como La Razón antes de salir la noticia, negando los datos, saliendo en diversos diarios digitales de su filtración, de su correo electrónico. Realmente el Partido Popular, con su mayoría absoluta, está haciendo lo que le da la gana, como cuando pasó con el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente lo que le da la gana. Exactamente lo que le da la gana, y no puede ser achacado. Todo lo que se está haciendo no puede ser achacado todo a la herencia recibida.
estamos peor de cuando llegó el señor Rajoy. Estamos peor. Por lo tanto, ese peor viene achacado al señor Rajoy. En cuanto a la deslealtad institucional que tiene que tener un cargo público que jura o promete delante de la Constitución hacer respetar la ley y el anonimato de que puede dañar a terceras personas, se lo han fulminado. Esta gente tiene una poca vergüenza increíble, ha cogido información reservada y se la ha dado a un medio público para que la haga pública. Y eso no se hace, eso es irresponsabilidad manifiesta. Y puede ser delito incluso, porque está comprometida a guardar la intimidad de las personas y las organizaciones. Desde luego, los datos que son públicos se publican en el boletín, pero los que son íntimos de las personas tienen que respetarse, lo que no puede ser es eso. Pero no nos extraña, porque el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria también dio con detalle, y eso nosotros acusamos directamente a doña Rosa Rodríguez a principio del mandato, de coger y todas las ayudas médico-farmacéuticas, publicarlas, nombres de niños incluidos. Lo que pasa es que se cortó el del medio de la comunicación para no poner el nombre de los niños, pero esa información la dio la consejera directamente. Directamente, porque no pudo ser otra la que tuvo acceso a esa información y porque convenía desprestigiar a los políticos y a los funcionarios, porque era la campaña esa feroz que ha tenido de desprestigio. Las ayudas médico-farmacéuticas, que si no eran legales, pues se hace una denuncia, pero si son legales, o lo que puedes hacer es quitarlo y ya está, o no puedes dar datos ni divulgar datos de terceras personas, sobre todo de niños, y eso lo hizo esta señora. Y ya te digo, tuvo más el medio de comunicación, más preservar a los niños que ella misma al dar la información. Uh-huh. Por lo tanto, no te extrañas, es una deslealtad absoluta. Es un juramento que se ha hecho en la Constitución de hacer respetar la ley y guardar la ley. Y no lo han hecho, por lo tanto, ¿de qué nos extraña? La valoración, doña Isabel, de los ministros, incluida la ministra de Empleo, la Fátima Báñez, y todos los ministros, ha bajado, pues, también en la educación, el señor Wert, nada más y nada menos, con el tema de la subida de las tasas universitarias, que se prevé ahora un 40%, según ha dicho también el consejero, el señor José Miguel Pérez. Mm. ¿Realmente qué nos espera con el tema del medicamentazo, o sea, del copago, el repago, el tema de las tasas universitarias, la subida del IVA? Que el señor Rajoy, en campaña y está ahí en los medios de comunicación, decía que no iba a subir el IVA a las chuches o a los chuches. Ahí en cualquier medio se puede ver el vídeo cuando está el señor Rodríguez Zapatero. ¿Realmente nos ha mentido este gobierno? ¿Cómo este gobierno, el Partido Popular, está gobernando con todas estas mentiras? O sea, tiene una mayoría absoluta y se cree que con la mayoría absoluta puede pasar el rodillo. Y hay ciudadanos que están pidiendo que haya unas elecciones anticipadas porque ven que este país no solo no mejora, sino empeora y estamos con una prima de riesgo elevadísima. Estamos intervenidos, estamos bajo la tutela en estos momentos de lo que es Bruselas, que Bruselas está alemanizada, hay que decirlo totalmente, pero estamos intervenidos y los 100.000 millones de euros que van a venir para la banca, a pesar del señor Rajoy decir que no nos iba a costar a los ciudadanos, nos está costando a los ciudadanos. El producto de estos recortes son los 100.000 millones que vienen a la banca, que por otro lado, bancas o cajas que se han unido, que dentro tenían a gente que estaba malversando fondos y teniendo sueldos elevadísimos, por encima muchísimo de políticos ingresados ahí, Bankia totalmente del Partido Popular, se la deben al Partido Popular, los consejos de administración llenos de políticos donde cobraban dinerales de asistencia, y alguien tendrá que pedir responsabilidades, y dar UPyD ha pedido responsabilidades, y otras organizaciones también. En el caso de en Gran Canaria, un miembro de la Comisión de Control anterior ha pedido responsabilidades a la caja por qué se han disfrazado cuentas cuando iban mal, y además con informes negativos también para las fusiones y luego para presentarse a... Maquillando las cuentas. Maquillando cuentas y para presentarse incluso a bolsa, informes negativos. Y no se hizo caso a nada, con un afán del señor Rodrigo Errato, que al final es el mejor que sale, casi. Sí. Es el mejor que sale. Y alguien tendrá que dar respuesta de esto. Aunque le ha dicho que quiere lo antes posible
que le citen a una comparecencia ante el Congreso, no sé para qué, si con el fin de lavar su imagen ante la opinión pública. Mira, primero ha demostrado que es un nefasto gestor. Por lo tanto, ya no era el presidente del FMI, como nos hicieron ver, que era un brillante gestor de las finanzas. Ya, por lo pronto, no lo es. Segundo, se iba a llevar y se iba a reembolsar unas buenas cantidades, a pesar de cómo ha llevado Bankia, se fue, cobrando un dineral de indemnización, por así decirlo, dejando como dejó las arcas. Luego, son los ahorros de muchísimos españoles los que están metidos en los bancos. Habrá que pedirle alguna respuesta, sobre todo porque lo vamos a pagar los españoles, la clase media y la clase baja va a pagar ese dinero que va a ir a los bancos, porque no son los bancos los que están pagando. A través del FROM lo estamos pagando todo. Y esas son las políticas de recortes que estamos viviendo. Por lo tanto, el ciudadano tiene la razón de sentirse indignado, estafado con este tipo de gente, porque han llevado a nuestra banca a la bancarrota, las medidas de control no han sido suficientes, el Banco Central Europeo o el Banco de España no han sido suficientes y nos han llevado a la bancarrota y encima lo tenemos que pagar nosotros y no asumir lo de los bancos. Y creo que es terrorífico. Por eso los recortes, la gente está indignada, porque al final un desempleado a los 6 meses se le va a bajar un 50% su prestación porque un señor ha estafado en un banco y se llevaba mensualmente 100 y pico mil o anualmente 100 y pico mil euros. Y tú le estás quitando a un desempleado que cobra 450 la mitad a los 6 meses. Manda narices. Y eso es lo que la gente no entiende. Y la gente está enfadada. Un funcionario, ¿por qué hemos demonizado a los funcionarios? Lo hemos demonizado cuando los funcionarios son los cuerpos nacionales de seguridad, cuando son los enfermeros, las enfermeras, médicos, los médicos, cuando son los profesores. Oye, en un pueblito pequeñito, ahora con un profesor que hace de director, como se ponga de baja, no tiene sustituto. Los niños tienen que ser vueltos a su casa, que los cuiden sus madres. Otra vez, papel tradicional de la mujer. Y eso está pasando. 600 millones de euros vienen de recortes para las comunidades autónomas con estos recortes de ayer. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde se va a aplicar los recortes a las comunidades autónomas? No le queda otra. Va a pasar por la piedra de la sanidad y de la educación, porque es que no te queda otra. No hay más donde recortar. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir recortando? Porque esto avanzado que estos no son los últimos recortes. Los siguientes son las jubilaciones. Ya las tocó, porque nos hizo creer que subía el poder adquisitivo de las personas mayores, de los jubilados, un 1%. Y acto seguido te aplica el repago, un 10%. Tú me dirás a mí, la diferencia es un 9%. Y ahora lo siguiente va a ser otra vez tocado las jubilaciones. Y si no, al tiempo. Me gustaría equivocarme. Pero si no, al tiempo, ya lo verás, es lo único que les toca. Ya es lo único que les queda. Doña Isabel, ¿tienen las mujeres intelectuales y las escritoras el mismo reconocimiento que los hombres escritores? Porque a veces cuando se habla de los escritores, se habla siempre de hombres, no se habla de mujeres. Muchísimas mujeres. O de empresarios, sí, sí, empresario, mujer empresaria. Muchísimas mujeres han sido anónimas en la literatura durante muchos, muchos años y han firmado incluso con seudónimos porque no vendían su obra literaria. Porque era mujer, sencillamente. Ha sido invisible en toda la historia. Apenas hay reseñas de mujeres que han destacado en las artes, en la ciencia, en la política, en toda la literatura, en todos los libros de historia. Los libros lo han escrito los hombres y se han ocupado de invisibilizar a muchísimas mujeres, ¿no? Mujeres matemáticas, mujeres investigadoras, en las artes, en la ciencia. Somos creativas por naturaleza. Eso se ha invisibilizado. Y en la política también. La política no deja de ser un reflejo de la propia sociedad. Ahora hay menos mujeres políticas, hay menos, políticas. Ayer fue el centenario, como bien decías, del Cabildo de Gran Canaria. El centenario, 100 años donde ha habido una única mujer presidenta, María Eugenia Márquez. La única mujer, ves el cuadro de todos los señores en el Cabildo, son todos señores. Apenas ha variado, pero es que te fijas para la bancada de los ayuntamientos y la bancada de los ayuntamientos hay 3, de los 21 municipios hay 3 mujeres. Hombre, algo hemos avanzado, sí, pero demasiado lento, ¿no? Y los partidos políticos todavía son
instituciones bastante patriarcales, donde se prima el relevo de otro hombre a otro hombre. Y tres mujeres del PP. Tres mujeres del PP. Efectivamente, es decir, nosotros los socialistas y los de izquierda que presumimos de la igualdad de oportunidades, luego no la aplicamos. Y muestra un botón cuántas mujeres hay. La única mujer que había era Guasimara Medina en las últimas elecciones en Artenara, en las anteriores. Ya ninguna, ya ninguna. Pero es que fíjate en los candidatos que van en las listas y ves todo hombre, ¿no? Desde, no sé, de Santa Brígida, Moya, Teror, Valle Seco, todos son hombres. Y en listas del PSOE también a veces la encabeza hombre y después la mujer, no la mujer y después el hombre. Claro, no, es así, pero además, menos mal que la ley de igualdad ponía cuotas y en las cuotas, es decir, los cinco primeros, la ley de igualdad fija también cómo son la representación de las listas electorales. Y fija que dentro de los cinco primeros no tiene que haber ni mayor de un 60 ni menor de un 40 la proporción de hombres y de mujeres. Con lo que garantiza al menos que de cinco, dos sean mujeres. Lo garantiza al menos, porque antes era, bueno, nuestro partido obligatoriamente ha llevado la cremallera, es decir, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Pero para otros partidos fija, para todos en general... No, mujer, hombre, mujer, hombre. O sea, no encabeza una lista una mujer. Generalmente no, lo que vemos, no, se puede encabezar, pero lo que vemos, la realidad es que no la encabezan, hombre. Y uno se pone a ver cuáles son los futuros candidatos, los municipios, son todos mujeres. Son todos hombres. Hombre. Prácticamente todos hombres. Yo muy poquito conozco. Y ahora pensando, Pino Mogán, por ejemplo, del Partido Socialista... Nina Enahuime, del Partido Socialista. Y para de contar. Y para de contar. Todo lo demás, pues son hombres que... Bueno, Chona, no se sabe qué va a pasar con Chona en Galda. Pero lo demás son hombres. El campo está abonado para que sean hombres, ¿no? Y aquella mujer que osa intentar ser una candidata, pues hay una serie de entramados orquestales que le hace mucho más difícil llegar que un hombre, ¿no? A se le exige más, entonces. Se le exige más, hay más cortapisa, hay más barrera. Hay más zancadilla. Oculta, exactamente. Para ¿por que parte no de quién? ¿De mujeres o de hombres? De hombres, y después más apoyadas generalmente por algunas mujeres que son machistas. Es que lo que hay mujeres. Por ser mujer no quiere decir que sea feminista. Eso no. Y yo creo que también en la derecha hay una política de escaparate, de mujer florero, de llegar allí y no servir para nada en el sentido de tú cállate, igual que a nivel igual que a nivel empresarial, vemos también nada más que hombres. Sobre todo porque no es explicable, la sociedad está preparada, las mujeres están preparadas, más de un 60% salen de las universidades, por lo tanto no se puede entender que hoy por hoy las mujeres no estén formadas para ocupar puestos de responsabilidad en la vida política, que yo creo que si hubiesen más mujeres esto cambiaría. Esto cambiaría, porque todo este desastre no lo hemos generado las mujeres y son las que vamos a pagar el pato en primera instancia. Todo esto lo han generado hombres. Toda esta crisis honda y profunda la han generado hombres en las diferentes facetas, porque ni en la vida económica, en los bancos, están representadas mujeres en la misma profesión. No, están representados hombres y son ellos los que han provocado, con lo que... una oportunidad a las mujeres, pues podría ser. Otro tema ya para finalizar, doña Isabel, es el tema de los hombres. Los hombres dicen muchos hombres dicen que en casa cocinan los dos, pero la realidad es que ellos a lo mejor preparan solamente el café o como se ven los anuncios, calientan el arroz en el microondas o el pollo que ya viene ya preparado, no como antes que la mujer tardaba 5 o 6 horas en cocinar ese pollo ahí todo gordo, a la de todas maneras, que venía su marido, ¿no? Ha cambiado el modelo también de consumo y de cada día hay más mujeres que están separadas y consumen de esa manera de microondas. Y a veces lo digo por propiedad, ¿no? Sí, no, pero se ve el hombre preparando la comida, pero no, la comida ya está preparada, solamente él, la calienta. Claro, porque en todo lo que son la comunicación juegan mucho los estereotipos, ¿no? Sí. Y lo fácil que es, que tú mismo lo puedes hacer, no deja de evidenciar que un hombre no tiene capacidad más que para... menos que para poner una lavadora casi, ¿no? Sí. Pero son estereotipos. Desde luego, lo que sí que hemos avanzado es que ya muchos hombres pues son capaces, y tiene que ser así, de en su ámbito familiar la corresponsabilidad con las mujeres. Y las mujeres también hemos
hemos dicho hasta aquí llegamos, es decir, hasta aquí, o lo haces o no comes, ¿sabes? Y si te lo quieres calentar en el microondas, te lo calientas, y si quieres comer comida basura, que siempre así no vas a estar, no vas a poder estar porque te lo va a resentir tu propio organismo, pues tendrás que ir poco a poco investigando y desarrollando e innovando en la cocina. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, ya esperemos que el próximo jueves vamos a ver cómo está la semana, porque ayer el aceite de ricino llegó a toda España, hubo también movida ayer también con el tema de los mineros, sí. Que tremenda papeleta le espera al ministro Soria también. Pero es que el señor Soria ha hecho, yo creo que la principal frustración que tienen los mineros en estos momentos es que el señor Soria mira para otro lado, es decir, ni tan siquiera les escucha y es capaz de escuchar un problema que viene de Asturias. Él se piensa que él está tratando de manera prepotente a esta gente, y esta gente no tiene nada que perder, lo han dicho así: si no tenemos trabajo, nuestra familia no tiene que comer, no tenemos nada que perder. Y vamos, el señor Soria está demostrando, además se le está conociendo en todo el país por ser un ministro de hierro, que es incapaz de ponerse en el lugar del otro, de empatizar con el otro para por lo menos poder dar solución. Ha dicho que no y no. Y esto, un político no puede ser así. Ya nosotros lo hemos sufrido en nuestra comunidad autónoma, lo hemos sufrido en el Cabildo, lo hemos sufrido en el Ayuntamiento. Y desde luego, ahora lo están sufriendo los mineros, pero ojito, con los mineros han tocado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista acá en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado, y disculpen la interrupción de al principio, que estamos en un momento directo. Gracias y muy buenos días, Gran Canaria. Thank you.